Sí. 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 Manolo. Sí. Manolo. Manolo. Manolo, por fin. Hemos coronado el Aguaniki. Manolo, han sido 2 meses de expedición muy dura. Hemos dejado todos nuestros ahorros, pero ¿qué más da? Tú puedes que no vuelvas a andar bien nunca más. Hemos dejado a 2 serpas en el camino, muertos. Yo tengo asma crónico, pero ha merecido la pena. Hey. ¡Somos los primeros! ¡Así se habla! ¡Inmortalicemos este momento, pionero! ¡Eso! Que todo el mundo sepa que hemos sido los primeros en vencer esta montaña. ¡Sí! ¡Hagamos historia! ¡Venga! ¡Saca la cámara! ¡Venga la cámara! ¡Vamos! La cámara, la de fotos. Claro. Sí. Esto va a ser que me encargaba yo. Sí. Bajo en un momento. Bajo. Su momento, su momento. Bueno, no, ah, salada. Múmeme la pierna un poquito para allá. La pierna, no. ¡Ay! ¡Ay! Baja. No tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Siento haber tenido que convocar esta reunión de urgencia de padres de alumnos, pero me veo la obligación de comunicarles que sus hijos mantienen una conducta demasiado infantil. Sí, sí, ya sé que tienen 10 años, pero ustedes, como padres, podrían hacer algo para que tengan una conducta más adulta. ¿Mm? Ha sido el padre de Carlitos, que yo le he visto. ¿Sí? No, ha sido él. ¡Ha sido tú! ¡Van a hacer lo mismo! ¡Se les van a hacer lo mismo! ¡Que me voy a tirar! ¡Que estoy desesperada! ¡Que no quiero saber nada de este mundo! ¡Que no suba nadie! ¡Me voy a matar! ¡Anda, no empieces por aquí! ¿No es que estoy pasando el suelo? ¡Que tirarse tiene que ser por allí, que estás de collar! Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Dile a este señor, hola, buenos días, señor. Me encuentro muy mal. Bueno, pues cuénteme, a ver, ¿qué le pasa? Dile, para empezar, ronco muchísimo. Y mi pobre mujer, que es una santa, no ha pegado ojo en toda la noche. Pero es que estoy más flojo de lo normal, que ya es decir, ¿eh? Y bueno, a mi mujer la tengo a 2 velas. Vamos, díselo tú. Cuéntale cómo quedé anoche. Pero vamos a ver, ¿la flojera es el sexo o es general? Dile, es una flojera general. Vamos, que lleva a mi pobre mujer 3 meses para que le ponga el plafón de la cocina y no he sido capaz todavía. Porque es que los tengo. Hay que ver cómo los tengo, ¿eh? Aunque yo nunca he sido muy despierto. Ahora me siento como atontado, como imbécil. Díselo, cariño, díselo. Bueno, vamos a ver, yo le voy a dar un revitalizante con ginseng y a ver qué tal le sienta. Muchas gracias. ¿Y cuántas me tengo que tomar al día? ¡La cámara! ¡Aquí está la cámara! ¡Muy bien, valiente! Gracias. ¿Sabes, Manolo? Sí. Como jefe de esta expedición tengo que decirte que estoy muy orgulloso de ti. Un abrazo. Perdón. Figura. Bueno, me he entrenado. Ha sido un placer tenerte a mis órdenes. Sí. Venga, y ahora sonríe y pasa a la historia. Venga. Oye, esto no... ¿Eh? Que no tiene... ¡Carrete! Si es que te tienes que reír. Pues qué mala suerte. Te va a tocar otra vez. Que tengo que bajar yo. Toma. No, se me ha olvidado a mí. Claro. Venga. Voy. Y ahora no tardes tanto, ¿eh? Sí, no, es que... Me entretengo con los golpes. ¡Vamos! ¡Pionero! ¡Que eres un pionero! Venga. ¡Oye! ¡Manolo! ¡Estoy aquí! Nunca me has fallado. ¡Manolo! ¡Gracias! ¡Sube! ¡Subo! Eres sin duda el mejor colaborador que he tenido nunca, macho. ¡Gracias! Vamos a hacernos una foto y pasamos a la posteridad como los 2 colosos que somos. ¡Adelante! ¡Somos los mejores! ¡Sonríe con orgullo! ¡Sonrío! ¡Y saca la bandera! ¡Que salga en la foto y que todo el mundo sepa de dónde somos! ¡Venga, saca la bandera! ¿La bandera? Sí. Lo del palo con el trapo.
Ya bajo yo. No, estoy yo. Ya bajo yo, ya bajo yo. Venga, va. Ya bajo yo, si es. ¡Ala! ¿Cómo? Pues no se han matado. ¿Y ahora qué me hace a mí la foto? ¡Qué egoísta ha sido siempre Manolo! ¡Hombre, que acabo de pasar el suelo! Si quieres pisar, pise por allí, que está seco ya. Hola. Hola. ¿Usted qué se va a hacer? Pues mire, a ver qué podría hacer usted para que yo me pareciera lo más posible a este señor. A ver. Ah, oh, sí, sin ningún problema, sí. Gracias. Bueno, usted póngase cómodo, ¿eh? Vale. Bueno, pues ya está. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿eh? Sí, ¿dónde va a parar mucho mejor? ¡Qué maravilla! Bueno, ya, si eso pago en caja, ¿no? Sí, allí, por favor. Venga. Adiós, hasta otro día. ¡Pero, hombre, no me jale por aquí! ¡No me acabo de pasar el monte! Si quieres jalar, jale por allí, que estás de collar. La verdad es que no tengo nada malo que decir de su hijo. Pabito es un encanto de criatura. Es un niño modelo. Es amigo de sus amigos. No da nunca ninguna molestia. Se aprende la lección maravillosamente bien. Pabito es algo encantador. Es un muchacho silencioso, correcto. Al mismo tiempo es cariñoso. Bueno, ¿qué quiere que les diga? ¿Pablito? Pablito es un niño modelo. ¿Pero en qué nos hemos equivocado con este niño? No tengo ni idea, tengo. Bueno, muchas gracias, colega, por la información. Joder. Perdona, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo, que estoy con la... Pues no se preocupe, que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo, que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe, que yo tengo... ¿Y usted me va a pagar con...? Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo, que estoy con la... No se preocupe, yo no... Sí, pero acuérdese de mí, ¿eh? Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos trae dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... No, yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre la... esto y luego lo de que tiene que bajar el... A mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis... Por favor, pasa. Vamos a ver, por favor. No, que acuérdate de mí. Lo que sí les pido es un poco de... ¿Eh? Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿No ven cómo hablando se entiende la...? ¡Gracias!